the heart and join the core. Para iniciar vamos a tener que limpiarlo, porque como esta es de segunda, ¿no? Son productos de reciclados. Entonces vamos a tener que limpiarlo, así como los pajaritos, que también es reciclado, para poderle dar un tono de color, porque como puedes ver tiene un poco de óxido. Entonces vamos a lijarlo y darle un poco de limpieza. Vamos a limpiar con unas toallitas húmedas. Yo uso esas que son también para usar para limpiar a los niños. Son muy prácticas. Limpio mi mesa. Y luego lo vamos a lijar sutilmente por las partes donde están óxidas. Esta parte de aquí es la que tiene un poquito más de óxido, así es que lo voy a lijar sutilmente para que pueda agarrar bien el color y pueda dar un toque de shabby chic. Entonces ahora vamos al color. Voy a usar la mezcla del color blanco, un rosado un poco brillante y un celeste brillante también. Voy a ponerlo en diferentes tapitos para poderlo usar para ponerle un tono un poco shabby chic. Entonces voy a usar una brocha de estilo mediano. Y ahora vamos. Bien, iniciamos entonces a pintarlo. Yo estoy usando la brocha porque puede entrar en las partes más profundas, ¿no? Encarnadas, como es las hojas, la rosa. Si utilizan la esponja, solo va a hacer en la parte superficial, ¿no? No en las partes pequeñitas que deseamos que ingrese, así como están viendo tiene esta parte bordada en la parte de la mariposa. Entonces, si ustedes tienen un material algo similar, preferible que usen una brochita como esta, porque puede entrar, ve, en las profundidades del tono de aquí. Otra sugerencia, usen un plástico de bolsa, lo cortan, porque es muy fácil con un tisú mojado. Cuando se pinte con el color, simplemente lo sacan y se limpia rápidamente, no se malogra su mesa de trabajo. Bien, entonces seguimos rápidamente pintando todo. Así igualmente lo voy a hacer con las otras. Ya esta parte de la base ya está ya pintada y está resaltando. Vamos avanzando entonces. Para el tono oscuro, no se preocupen si es que no agarra todo el tono color blanco nítido, porque recuerden que vamos a hacer una especie de chubby chic. Ahora, algunos tonos oscuros es recomendable. Esta brochita ayuda mucho para poder pintar en todas las partes
profundas. Como le digo, en la primera parte, si desean hacerlo con la esponja porque es más rápido, lo pueden hacer. Pero algunas partes profundas no se van a poder pintar, entonces lo pueden hacer esas partes solamente eso con la brochita. Y el otro lo pueden hacer con la esponja. Yo prefiero hacerlo con la brochita porque puede entrar en todas las cavidades profundas. Lo voy a acercar para que lo puedan ver. Sí, se ve un poco monstruoso, pero aún falta que seque para que pueda tomar su cuerpo y poder darle el otro tono encima, que va a ser el tono de Shabby Chic. En la parte interna no la pintamos porque va a ir decorada, así es que solamente la parte externa y al costado. Seguimos. Bien. Ahora ha quedado de este tono. He dado dos pasos de blanco, y lo he dejado secar. Como pueden ver, hay zonas que están oscuras, pero es que así las vamos a desear porque le quiero dar un estilo de viejo. Bien, entonces para iniciar he agarrado yo un tono rosado. Y como había dicho anteriormente, un tono color azul claro. Bien, empezamos entonces con el tono rosado. Este es un rosado fucsia. Vamos a mojar un poquito en mi agua. Está sucia porque ya he avanzado con otras pinturas que ahora les voy a enseñar cómo han quedado las otras. Entonces, vamos a dar toques. No pinceladas, toques. Porque solo quiero que resalte alguna parte, no todo. No carguen mucho el pincel. Solamente lo suficiente. Una puntita. Y toques. Toques. Solo quiero que resalte un poco el color rosado, si es que ya lo puedes ver. Ahora, en la parte de las hojas, le voy a, en la parte que está profunda, entonces aquí le voy a dar igualmente toques. Igualmente aquí. En las hojas. Y en la igualmente toques. A la mariposa igualmente le voy a dar de toques para resaltar ciertas partes, no todo. Les recomiendo usar los colores que ustedes tienen en el adorno de la casa. Si es que resalta más estos tonos, lo usan. Si no resalta, si no es este color el que ustedes tienen en casa, es preferible que usen el color que sea de su sala o del dormitorio de donde van a ustedes a decorar. Yo lo voy a usar para mi ventana. Bien, ahora que ya le he hecho ya los resaltos, entonces ahora le voy a hacer igualmente los toques en las flores. Rápidamente le voy mostrando cómo se está viendo. Solamente toques. Dejen secar entre cada tono. Van a dejar secarlo. Limpiando bien el pincel para que no se combinen los colores. El pintado toma un poco de tiempo, así como secarlo. Un poco de paciencia, ponemos un poco de música o quizás un programa que nos guste mientras vamos pintando.
Yo tengo mi jugo de naranja con mi biscotti. Tengo un poco de la música. Bien, entonces, ya que ya está aquí la parte rosada, que lo pueden ver ustedes aquí, y solamente son toques, ¿no? Muy bajos. No es de una tonalidad fuerte. Entonces, ahora le vamos a pasar lo que es el tono azul. Vamos a esperar a que se seque un poquito y hacemos el segundo paso.